Bueno, doña Elena, alcaldesa de Bujalance, la propuesta, creo, bueno, creo no, su Semana Santa, como no podría ser menos. Cuéntenos. Bueno, pues como ya habéis visto en la sala, yo he presentado el cartel de la Semana Santa de mi pueblo, de Bujalance, al que quiero muchísimo, no solamente por ser alcaldesa, sino porque, bueno, desde pequeñita pues lo llevo, soy de allí y yo qué voy a decir, no puedo decir nada más que maravillas de allí, ¿no? He presentado también el cartel de la Semana Santa chiquita, en la que, como he dicho también en la sala, pues actúan o acuden a esta Semana Santa chiquita más de 400 niños de la localidad, y lo que se hace es recrear la Semana Santa de la Semana Mayor de Bujalance. Y como he dicho en la sala, pues Bujalance es una localidad, de una ciudad de alrededor de 8.000 habitantes, que se encuentra a 40 kilómetros de la capital. Está rodeada de un olivar maravilloso que nos da un aceite de una calidad excepcional. La gastronomía de Bujalance es una maravilla, es una maravilla. Todo el que nos visita se queda con ganas de volver. Tenemos un alojamiento maravilloso, que es el Hotel La Querencia. Tenemos restaurantes de muchísimo prestigio, como pueden ser el restaurante El Tomate, restaurante Casa Patricio. En fin, ¿qué voy a decir más? Tenemos la torre inclinada de Andalucía, la que cariñosamente llamamos la Torre de Pisa, que tiene una inclinación importante. Tenemos una catedral de la Campiña, tenemos un convento de las Madres Carmelitas Descalzas que es precioso, tenemos muchas más iglesias, tenemos la ermita de nuestro Padre Jesús, que actualmente se encuentra en proceso de recuperación por unas deficiencias que tiene, pero tenemos un patrimonio en definitiva que es maravilloso. A mí me gusta también resaltar, aparte del patrimonio de nuestra Semana Santa, en la que tengo que decir, que no se me olvide, que tenemos el Imperio Romano de Bujalance, que tenemos una cantidad de romanos, yo creo que superan los 100, la cantidad de 100 romanos, que es impresionante, y ya de hecho ya están preparando su actuación en Semana Santa y demás. Y quiero destacar, como decía, la calidez de la gente de Bujalance, con el cariño que se acoge a todo el que llega, ¿no? Y esto hace que la gente, como digo, que nos visita en alguna ocasión, pues que se quede con muchísimas ganas de volver a la localidad. Yo el otro día, a través del Facebook, recibía un saludo de algunas personas. Perdón. Es lo que tiene, estamos en la Feria de Madrid. Del extranjero, felicitándonos porque habían estado en Bujalance y habían quedado encantados, habían comido en la Plaza de los Naranjos, habían quedado encantados de la belleza de nuestro pueblo, de la calidez de la gente. Y a mí, pues como representante y como alcaldesa de Bujalance, pues eso me llena de un tremendo y enorme orgullo. Yo no tenía previsto venir a Fitur hasta hace unos días, pero he querido estar aquí, a pesar de haber tenido, bueno, algunas complicaciones, pero he querido venir a la Feria de Turismo para traer y para acercar un poquito más a la ciudad de Bujalance a esta Feria Internacional de Turismo. Hombre, no se podría encontrar mejor embajadora para la ciudad de uno, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias. Y doña Elena, ¿dónde viaja usted? ¿Qué turismo hace? ¿Perdón? ¿Qué turismo realiza usted? Bueno, yo en concreto, pues actualmente... O cuando el tiempo se lo permite, que me imagino que bueno, será pues, poco. Bueno, yo soy una enamorada de España en general. Yo soy muy de turismo, de playa. A mí me gusta mucho la playa, pero también me gusta el patrimonio histórico y cultural que tiene España, que tiene sobre todo Andalucía. Y soy muy de coger a lo mejor un fin de semana y trasladarme hacia sitios que todavía, rinconcitos de la geografía española que no conozco, ¿no? Y yo prefiero quedarme en mi tierra, prefiero recorrerme esos rincones emblemáticos de Andalucía, de España en general, antes de salir al extranjero. Pero bueno, en todos sitios hay rincones bonitos, pero a mí desde luego, como digo, pues prefiero conocer la zona, mi entorno, conocerlo bien antes de salir al extranjero.
Pues estas son las palabras de doña Elena, alcaldesa de Bujalance. Nada, le esperamos allí en su Semana Santa, le emplazamos hasta a este bonito lugar y nada, desearle que tenga buena feria y buena Semana Santa, aunque sea un poco adelantado. Pues muchísimas gracias, yo animo a que todo el que nos vea se dé una vuelta por allí. Yo estoy convencida de que el que nos visite se va a quedar con ganas de más y que por supuesto van a volver a visitarnos y nosotros estaremos encantados de acogerlos y por supuesto a vosotros os espero allí. Por supuesto, ahí estaremos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros.